En este informe vemos el perfil de quien será el defensor del título en este US Open, Webb Simpson. Webb Simpson nació el 8 de agosto de 1985 en Raleigh, Carolina del Norte. Comenzó a jugar al golf representando a su colegio secundario y luego integró el equipo universitario de la Universidad de Wake Forest. Y a mediados del año 2008 pasó al profesionalismo. En 2009 consiguió la tarjeta para participar en el circuito más importante del mundo, el PGA Tour. Y ese mismo año fue nombrado novato del año por sus excelentes actuaciones. En 2011 gana su primer título, el Wyndham Championship en Greensboro. En total obtuvo 3 victorias en el circuito de profesionales. El último fin de semana, con 26 años de edad, ganó el segundo torneo mayor del año, el Abierto de Estados Unidos, jugado en el difícil campo de juego del Olympic Club, siendo acreedor de $1.440.000 en premio por su primer puesto. We'll be right back.
Han transcurrido casi 100 años desde que un joven aficionado de 20 años de edad cambió el curso de la historia del golf mundial. Hoy en Íconos del Golf, Francis Ouimet. Francis Ouimet nació el 8 de mayo de 1893 en Brooklyn, Massachusetts. Fue un golfista amateur considerado el padre del golf aficionado en Estados Unidos. Fue el primer jugador norteamericano en ser nombrado capitán del Royal Ancient de St. Andrews. En su carrera obtuvo 25 torneos, de los cuales 3 son en torneos mayores. Ganó el Abierto de Estados Unidos en 1913 y 2 veces el Abierto de Estados Unidos para aficionados en 1914 y 1931. Fue uno de los primeros jugadores en ser incluido en el Salón de la Fama del Golf Mundial en 1974. A la edad de 4 años, su familia adquirió una casa al frente del hoyo 17 del The Country Club. Este campo de golf fue uno de los 5 primeros de Estados Unidos. De condición humilde, le resultaba muy difícil jugar al golf, como a todos los jugadores de la época que no tenían los medios económicos para hacerlo. La única manera era comenzar de caddy. Así fue que ingresó al The Country Club a los 9 años bajo esa condición. Ouimet aprendió a jugar mirando y leyendo un libro de técnica de golf escrito por Harry Bardon. Pronto algunos socios del club y el master caddy Dan McNamara observaron sus condiciones para la competencia. A la edad de 20 años, se realizó el Abierto de Estados Unidos en el campo de golf enfrente de su casa. Robert Watson, presidente de la USGA, en aquel momento le preguntó si quería participar en este torneo por ser uno de los mejores jugadores del club, invitación a la cual accedió. Ese año competían 2 estrellas del golf, el inglés de las Islas Jersey, sextuple campeón del Open británico Harry Bardon, y el número 2 del mundo, el también británico Ted Ray. El torneo se realizó en el campo de juego que Ouimet conocía muy bien. Era la primera aparición de este joven jugador en un major, como debutante en un torneo a 72 hoyos. Finalizaron en un triple empate al cabo de los 4 días. Y desempataron a 18 hoyos, torneo que terminó ganando Francis Ouimet frente a los 2 íconos de aquel momento, por 5 golpes de diferencia sobre Harry Bardon y por 6 golpes sobre Ted Ray. De esta manera se convirtió en el primer amateur de la historia en ganar el Abierto de Estados Unidos como aficionado. Tuvo tal suceso este acontecimiento que la noticia recorrió el país rápidamente y el golf pasó a ser practicado por miles de personas. Los campos de golf se triplicaron en cantidad y las canchas públicas crecieron vertiginosamente. Ouimet nunca pasó al profesionalismo, queriendo mantener su carrera golfística en el plano amateur. Creó una fundación de apoyo escolar para caddies. En 1988, su imagen apareció en una estampilla postal de 25 centavos en su honor. Una estatua de Francis Ouimet y de su caddie de 10 años de edad, Eddie Lory, permanecen en Brooklyn, Massachusetts. Por suerte hoy, con la magia de la cinematografía, podemos recrear uno de los momentos más importantes de la historia del golf.
Llegamos así al final de nuestro programa. Recuerden que la semana que viene se estará jugando la segunda fecha del Cabrera Tour en Valle del Golf y en el próximo programa estaremos con toda la cobertura. Nos encontramos el domingo que viene en otra edición de Golf Club.